Seguimos en nuestra aventura. Hasta que nos un león de África. Un africano, mira. Un león de África. Alimenta de mamíferos grandes como cebras, búfalos, antílopes, etc. Uf. ¿Te gustaría estar ahí en la garra de ese león, Donald? No. Él es un lindo gatito. Bonito, ese leoncito bonito y hermoso, precioso. No me había pensado que aquí hay otro animal atrás. Hay lobos, man. ¿A dónde? Más adelante, vamos a ver lobos. Yo creo que está bueno con los leones, hermano. ¿Verdad? No se mira bien, sí, porque está tapado. ¿Aquí dónde están los lobos? Este es un lobo, ah, coyote. Ah, coyote, este es un coyote. Pero no se mira bien. No, por la espalda. Oye, Donald. Ah, no. Es un coyote, solo coyoteando, viste, chaval. Donald. Ahí pueden observar a uno de mi familia, coyote. Ay. No se mira bien porque están bien tapados. ¿Qué te ha parecido, Donald, todo este momento? El momento cuando tuve la par de león, pues un poco nervioso porque uno no sabe después, aunque esté bien salvado. Sí, también. Uno no puede saber qué pueda pasar. Ahorita se acaban de alborotar, mi familia, coyotes. No, están jugando los coyotes. Que los coyotes siempre juegan como yo, entonces. Debemos observar como que parecen perras. Sí. Ah, pareciera perro, pero parece un coyote. Perro, pero son coyotes. Bueno, yo creo que los perros son porque lo vienen cruzando para sacar diferentes razas después. Andan jugando. No, andan inquietos. Vengamos, disfrutemos de este zoológico nacional. Vengan al zoológico nacional a conocer a los leones, tigres, los coyotes. Los coyotes. Y eso que es un búfalo. Ah. Te asustó, Donald, te está sacando la lengua. Hola, búfalo. Pues, mira, el pelaje de la vaca se diferencia por el pelaje, ¿eh? Es distinto el pelaje. Es distinto. Esta área ya estamos aguantándolo. ¿Y esto qué es? Cabra. Cabrita. Cabro. ¿Y eso? Ah, si son los búfalos, ¿no? Sí. Esto, si te descuidas, te dan tu cabezazo. Sí, pueden saltar, ¿verdad? No, o sea, si le das la espalda, te atacan por atrás, te empujan. ¿Y estos qué son? Estos son venados. Venado. El venado. Ay, no, el venado. Bueno, del lado del crucero se miraban bastante venados, pero ahora ya casi ya no se miran porque lo están cazando mucho. Sí. Y nosotros los mismos, los humanos, estamos acabando nuestra naturaleza, nuestra fauna. El venado. Aquellos están allá dando están cariño. Aquellos dos. Mira, están dando suelta la ardilla. Son tres. Ya andan suelta. No, tal vez. Uy, se cae.
Bueno, aquí como que andamos, o sea, sin quitándole ya la balanza, es como que anduviéramos en la mera selva. Ah, sí. Búfalo de agua. Estos son los animales favoritos para los leones, para cazarlos. Si metes a un león ahí, entonces lo cazas bien. Yo no, ya había venido al zoológico, ¿no? No, primera vez, pero mira, está un pavo real. Esa es la otra vez, la primera vez que yo vine, este andaba suelto. Un chonchito montese, jabalí, ¿no? Jabalí, jabalí. ¿Y allá? Este cuando yo vine, este andaba suelto, ¿no? ¿Cuál? Este animal, ese. Este. Sí. Este, qué bonito. Los colores, me gusta este animal. ¿Y ese qué? No tiene nombre. No está muerto. No, están descansando. Entonces son como hormigueros. Yo creo que estos son los hormigueros. ¿Cómo? Los hormigueros. ¿Cómo son hormigueros? Sí. No son peligrosos porque está baja la malla. No. Y ya son animales ya. Danto, los danto, danto. O tapices. Danto. Bueno, está en esta área. La verdad que yo no había venido. La verdad es que aquí yo no había venido, solo había llegado hasta allá. Y me dio un poco de temor en la primera vez que vine al zoológico, porque vine solo. Mira, se está alimentando el león. El danto se está alimentando, ¿ya? El dantito. ¿Te ha parecido en este momento? Hasta el momento todo tranquilo, un poco nervioso cuando me... Al comienzo, a los leones. A los leones, porque ustedes no saben cómo, qué es lo que pueda pasar. Y eso que están enjaulados. Enjaulados, ¿no? Pero lo que pasa es que la jaula es como frágil. No es bambú. Es la figura que le hicieron así, pero esos son hierros. Uf, Donald, no te bañaste, ¿viste? Uf, ala. Ay, qué bárbaro. Padre. Pues ya te dije que te bañara o no. Sí, no me bañé 3 días, pero tampoco fue. Bueno, ahí están por el vivo del pavo. Ah, estos son los jabalí. Los jabalí. Estos son los jabalí. Pues esos hieres. Ah. Esos que son sanatos. Sanatos. Están refrescándose por el lingote. Miren, jabalí. Bárbaro. No te la das el... Es de tu familia. Jabalí de collar. Ya está. Está un poco más despejado, ¿no? Ya más tranquilo, más relajado. No, como más relajado, pero todavía. Imagínate que se salga aquí el león. Ah. Suéltame, león. Que me suelte, león. Bueno, visitemos una vez más. Le digo que visitemos el Zoológico Nacional. Zoológico Nacional de Nicaragua. Visítenlo.
Hipopótamo, carito. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Hasta ahora miro este animal. Lástima que está ahí arrinconado. Sí, allá está. Solo, pues, solo. Hola, hipopótamo. ¿Dónde está? Mire, uff. Lo más lástima por la magia, que no me dan. Decirle que te abran la puerta de la malla. Lástima que por la malla no lo puedo enfocar bien. Por eso, decirle que te la abran para que te metas ahí. Vamos a ver si lo llego a enfocar. No me la llego a enfocar bien. Está como lloviendo, ¿eh? O meter otra salida. Lástima que está ahí metido en mí. No se puede hacer en otro lado, ¿verdad? Para enfocarlo bien. Pero este es un animalón. Bueno, vamos por otro lado ahora. Espero que les gusten estos videos. Andamos aquí en el Toluco Nacional. Andamos conociendo nuestra flora y fauna. Está el burro. El burro son ya. Adiós, adiós. Adiós, venadito. Bueno, me quedé con ganas de mirarlo bien al hipopótamo. Hipopótamo. Speed Africanus. Están los burros. Bueno, me quedé con ganas, sinceramente, de enfocar bien al burro o al hipopótamo. Al hipopótamo. Porque estaba de allá arrinconado. Cabro. Entonces, dona, nos vamos a ir al mariposario ahora. Nos vamos a ir al mariposón. Vamos a conocer un poco del mariposario. Ya saben que se pagan 20 pesos para entrar aquí, ahí al mariposario. Vamos al mariposario. Este chaval parece que quiere salir muy mariposón ahí. Ojalá que no salga mariposón. Pues el animal que así nos ha venido el león. Ah, sí. No pasemos cerca del león porque. Sí, hombre. Me da miedo, no fue. La otra que vine había lobo, pero ahora no lo miré, son los coyotes. Bueno, pues Donald. Bueno, nos despedimos, nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante, vamos a donde están las mariposas. Ya saben que si nos miran raro después que salgamos de aquí es porque algo pasó ahí. Nos despedimos con estos videos aquí del león descansando. Descansando, miren qué bonito. Ay, está ese leoncito. Ahí está la leona. Miren a la cochina, está de pata para arribita, ¿no? Cochina, acomodate. Bueno, tienen la pareja completa, sí. Para procrear. Que nos hagan una puerta, a ver si lo hice. Bueno, nos vemos. Bueno.